Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Oye? ¿Quién es? Hola, mira, ¿es una juguetería? Sí. Ah, vale, es que no sabía si estaba ya llamando a mi cuñado. ¿Tenéis ya todos los juguetes de esta temporada? Ya hay muchos que están agotados. Vale, es que tengo aquí algunos apuntados que tengo de mis sobrinos y tal. Una pregunta que te quiero comentar, ¿estáis aquí ya vosotros con los juguetes o no? ¿Cómo? Que estáis aquí ya con los juguetes vosotros en la tienda. No me entero aquí bien. Me refiero que vosotros tenéis la tienda, digamos que os queda todavía cosas, ¿no? De, sí. Por sí, eso sí, te sí. digo, que estáis aquí ya vosotros con los juguetes. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo qué sé. ¿Qué es lo que quería usted? Me refiero que si vosotros en la juguetería... Sí. Que se ve aquí ya cuando vosotros estáis, o normalmente digamos que ya estaban los juguetes. Perdona, pero es que no se entera, ¿eh? Vamos a ver, vosotros tenéis todavía más dicho que juguetes, aunque se han agotado, digamos, los más conocidos, sí, quedan, ¿no? Sí. Correcto. También tenemos un catálogo que si no está aquí, se piden por encargo. Correcto, eso también nos viene muy bien. Entonces yo una pregunta que te quiero comentar. ¿Se ve aquí ya con vosotros con los juguetes? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. ¿En qué sentido? Sí. Un momentito, por favor. Mercedes. Dígame. Hola, muy buenos días. Hola. Le estaba comentando a su compañera que se ve aquí ya ustedes con los juguetes. ¿Que sí qué? Que se ve aquí ya con los juguetes ustedes, dentro de lo que es la tienda. Pues si usted no vocaliza bien, lo siento, pero no me entero. Vamos a ver, me refiero que si ustedes en el catálogo que tienen para pedirles, si nosotros pedimos 4, 8, 15 de diferentes modelos, usted puede conseguirlos, ¿no? Si los hay en existencia, sí. Correcto, es lo que le estaba comentando a su compañera. Por eso le pregunto que se ve aquí ya ustedes con los juguetes de Navidad. ¿Qué? Que se pide aquí ya con los juguetes de Navidad usted. Lo siento, pero es que no lo entiendo. ¿Cómo habla? ¿Puede hablar más despacio? Y estoy hablando más despacio, no puedo, señora. Simplemente le estoy diciendo que tenemos que hacer un pedido. Sí. Que posiblemente nos acerquemos a la tienda para ver el catálogo que tiene hasta usted. Hasta ahí llego, pero la última pregunta que usted me ha hecho no lo entendía. Correcto. Yo le estoy preguntando, como son varios niños los que tenemos, sí, que se pide aquí ya usted con los niños que se le van a entregar los juguetes. ¿Yo voy allí? No, que se pide aquí ya usted con los juguetes. Jolines, pues no lo entiendo, lo siento, pero es que... A ver... Me refiero a que se pide aquí ya usted con la tienda. Sí, le voy a decir a usted lo que yo me entero. Si sí, no sé qué, usted aquí en la tienda. No, me refiero que si usted está en la tienda, sí, que se pide aquí ya un poco con los juguetes agotados. Que si tenemos juguetes agotados no, ahora mismo. No, que digo que se pide aquí ya con los juguetes agotados usted. Mire usted, yo lo siento mucho, pero yo no entiendo lo que usted me está diciendo. Vamos a ver, que digo que si usted los juguetes que tiene agotados... Sí. Es que esto me parece ridículo de lo que estamos llegando, señora, que me está usted mire diciendo... Usted, ridículo no, que es que no lo entiendo como usted está hablando. Sí, pero... Usted, hay una palabra que dice demasiado rápida y yo no la entiendo. Se lo digo, si yo cojo los juguetes y voy a ver si tiene usted el catálogo, ¿hasta ahí me entiende? Sí, por supuesto. Entonces, si yo mando a este empleado, ¿usted que ya usted ya cuando llega el empleado o normalmente ustedes estaban ahí ya? Es que no entiendo lo que me pregunta. Me refiero que si usted dice que ya me coge en catálogo, sí, los juguetes, que es verdad que ya cuando usted coge el juguete o normalmente usted en el pedido gestiona la parte, digamos, de reserva con una creación independiente que está justificada como juguete de edad. Vamos a ver. Usted pide los juguetes, ¿vale? Sí. Yo le digo si está agotado o si no está agotado. Sí, pero me refiero que es verdad que ya con la agota usted. No entiendo su pregunta, ¿qué quiere que le diga? Me refiero que si usted me dice... quedándose conmigo, la verdad. No, ni quedándome ni nada, señora. Es que yo es la primera vez que me ocurre que esté llamando a un sitio que quiero hacer un gasto de más de más pues de medio... es la primera vez que me ocurre que alguien me está haciendo una pregunta 20.000 veces y no la entiendo. Hágame usted otra vez la pregunta. Si la entiendo, le respondo. Si no la entiendo, le voy a colgar. Vamos a ver, me refiero, una vez que yo haya hecho la reserva, que los niños lo tengan ahí... Sí. ¿Es verdad que ya cuando usted ya los tiene? Lo siento, pero sigo sin entenderla. Pero hasta bueno. luego. Cada mañana en Cadena Dial con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. Mira, te llamaba por la máquina esta que vendes de depilación, ¿no? Sí. Oye, ¿es verdad que ya con la depilación anteriormente la máquina está en sí? Perdona, que no te entiendo. Dime. Me refiero que es verdad que ya con la máquina ustedes, de salón, sí, o algo así. Es que no lo escucho bien, dígame. Me refiero que si la máquina esta, que si ya se ha estado usando en salón o esto es de ustedes, personal o cómo es. Ah, sí, no es personal. Ah, sí, que es personal de ustedes, ¿no? Claro, es pequeñita. Ah, sí, vale, sí. Ya pensaba que era un poco más grande. Y entonces, claro, la que estoy buscando es una pequeña, sí. Estoy aquí, por supuesto, con ustedes, ¿no? Con la máquina. Sí. ¿En sí, qué sentido? ¿El qué? Lo que usted me ha dicho de que sí. No, es que no lo he entendido. Me refiero a que estoy buscando una máquina como del modelo este que usted vende. Sí. Que es más o menos lo que estoy buscando. Entonces, por eso le estaba preguntando, ¿es verdad que ya cuando ustedes ya la tenían o normalmente usted ya, digamos,
que hacían, digamos, la depilación en este sentido. ¿Que si es qué? Joder. Digo que se toca de día con la máquina ustedes. Sí. Ah, bueno, es que no le entendía nada. No, pues no se preocupe. Sí. Pues un par de veces lo que pasa... Bueno, pues bien, supongo que bien, pero es que ya le digo que como luego yo ya he empezado a utilizar lo del láser, pues esto lo he dejado de lado. Ah, bueno, claro. Desde aquí, por supuesto, con el uso, ¿no? Sí, por eso, sí. Lo que pasa... Venga, que... ya está. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, ahora sí. Es que no le oía bien. Digo que se ve aquí ya cuando usted la usaba. ¿Perdone? Que me refiero que una vez que usted la ha usado... Sí. Que claro, pues usted sabe perfectamente cuál es el tirón que tiene de pelo y todo. Pues yo digo que se puede aquí ya con cuando la compraba usted, en este sí. En este sentido. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Que por qué la compré? No, me refiero que se puede aquí ya con antes usted. Sí. ¿Y por qué? Ah, es que no lo entiendo bien, no lo escucho bien. No, me refiero que una vez que usted ha hecho el uso, como me ha dicho que hace el uso, pues sí. Claro, luego está en el tirón que tiene, por ejemplo, del pulvis y todo esto, ¿me entiende? Para la hora de la cera. La máquina, me refiero. Mire, yo ya no le puedo decir nada más, que es que yo también estoy en el trabajo y lo tengo que cortarlo. Ya, pero sí. Es que a mí me interesa muchísimo, pues si simplemente es un poco de información antes de que para vernos y para o mandar a mi señora que vaya a verla y que vale, se la compre. Pues, entonces casi mejor sí que me llame. Es mejor, ¿no? Sí, pero una ¿vale? cosa que le quiero comentar. ¿Desde que ya cuando ustedes ya tenían, digamos, la máquina o usted ya se lo dijeron antes? ¿Que me dijeron el qué? Me refiero, que era aquí ya con usted, cuando usted compró la máquina. No entiendo, de verdad. Me refiero. Por eso le estaba preguntando que espera que ya cuando usted ya notó que la máquina le quitaba el pelo, o entre mente usted ya crea una situación independiente dentro de lo que es la justificación de la máquina en sí, con la electricidad que se pone. ¿Sí? Perdone, se me ha cortado, ¿eh? Sí. Se me ha cortado. Bueno, pues voy a mandar a mi mujer, que la llame luego para que la vaya a ver, porque creo que sí nos interesa. Me ha dicho usted vale. 39 con... No, 39. ¿No nos puede bajar algo? Pues no, porque es que vale la máquina 100 euros, entonces... Ah, que la máquina vale 100 euros. Pero sí. Creo que cuando usted la compró por 100 euros, ¿no? Sí, yo la compré por 100 euros y como realmente ya le digo que... Venga, ya está, hombre. Ya. No, lo entiendo perfectamente. Sí, vale, tampoco... cuando quiera usted me vuelve a llamar, entonces ya para quedar, ¿de acuerdo? Ya, sí, ya le llamará a mi mujer perfectamente. Para que... Una última pregunta. ¿Puede que ya cuando usted la compra o normalmente usted se ve bien? Venga, sin comentarios. Venga, adiós. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Diga? Hola, muy buenos días. ¿Sí? Quisiéramos hablar, por favor, con la señora o señorita doña María Eugenia. Yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la compañía de seguros que tiene el ayuntamiento de... Vamos a ver, es referente a que me han pasado un informe aquí en la compañía de seguros sí. Que usted tuvo un incidente con un camión de la basura, ¿verdad? Sí. Esto ya hace un año por ahí. Vamos, yo exactamente no, fue mi marido. ¿Pero era aquí tú ya usted o no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya usted, con el ayuntamiento. ¿Que si yo fui? No, digo que, vamos a ver, cuando tuvo su marido el accidente sí. Que se ve aquí ya usted o anteriormente usted ya notaba que estaban las tuercas. Vamos a ver, yo cuando mi marido, es que no lo entiendo bien. ¿De aquí tú usted o no? Perdone, de verdad, mi torpeza, o es que no lo entiendo lo que usted me está hablando ahora mismo. Es que no le entiendo la palabra que me está diciendo. Me refiero que cuando su marido tuvo el golpe, sí. Que se ve aquí ya cuando usted ya notaba que el coche estaba en sí arreglado, o normalmente usted ya creaba situación independiente dentro de lo que es la justificación del seguro, en partes, digamos, igualitarias. Es que mi marido ni dio parte. Ah, que no dio parte, ya. Pero aquí, por supuesto, con su marido usted, ¿no? Si yo estaba ahí. Joder. Joder, no, es que no lo entiendo, habla tan fino que no lo entiendo. No, me refiero a que se ve aquí ya usted, cuando usted estaba en el seguro. No lo entiendo, nada. Vamos a ver, usted tiene un seguro. Sí. Del coche de su marido. Sí. Vale, pues la pregunta es, ¿daki tú? ¿Daki tú qué quiere decir? Me refiero, ¿daki tú ya cuando usted ya notaba el seguro o normalmente usted cerró la puerta? Es que yo creo que es que no estamos hablando ni de lo mismo. Me refiero que si daki tú ya cuando usted ya notaba que la independencia creada... por la creación bueno. Subterránea dentro del campo del seguro, pueda estar justificada con base 6. Usted está quedando conmigo, porque es que no entiendo nada. No, me refiero... No, es que son artículos del seguro. Sí, pues dígase usted de artículo, porque es que soy una ama de casa y no tengo ni idea de cómo está hablando. Vamos a ver. ¿Te veía cuando usted ya notaba que estaba ahí o normalmente usted creaba tensión dentro de lo que es su matrimonio? ¿Qué matrimonio?
¿Qué tiene que ver el matrimonio? Es lo que le estaba comentando, porque las pólizas van divididas con diferentes artículos. Por eso le digo que fuera aquí ya cuando usted ya tenía con su marido, digamos, relaciones, o anteriormente usted ya estaba casada con él. ¿Qué tiene que ver matrimonio, relaciones? ¿Qué tiene que ver? No, vamos a ver, son objetos diferentes y son situaciones diferentes. Es que... ¿A dónde quiere usted llegar? Acabamos. ¿A dónde quiere usted llegar? Es a lo que voy. ¿Naki tú? ¿Daki tú? Es que no sé ni lo que es Daki tú. Señora, que espera aquí ya cuando usted notaba que usted era pija. ¿Y eso de pija qué quiere decir ahora? Que espera aquí ya cuando usted era pija. O normalmente se hizo ya usted pija. Bueno, entonces estás quedando conmigo y te voy a colgar del tirón. No, señora, no. Que no, que te voy a colgar, Dios. ¡Oiga! Llamada otra vez. Dígame. Señora, no me cuelgue usted el teléfono, por favor. Pero es que no le entiendo nada. Me manda usted una carta y se ha acabado. ¿Cómo no le voy a colgar? Bueno, o pásese usted por el ayuntamiento de... que estará allí el informe que voy a mandar yo ahora por fax. Sí, ¿y por quién pregunto? Bueno, yo tengo aquí el nombre de usted, María Eugenia... Pero es que yo no voy a preguntar en el ayuntamiento... ¡No! Dígame, ¿por quién pregunto? Dios, que es que no nos enteramos. No nos enteramos de nada, joder, claro, de nada. No me extraña que sea usted ama de casa. No hará usted nada en todo el día, normal. ¿Algo más? Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de incidencias. Venga. Perdone, señora. Sí. ¿Daki tú o no? Le paso. ¡Maru! ¿Quién es? ¡Maru! María Ángeles, te va a la mierda, tía. ¡Te vas a la mierda! ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? Te ha tocado la fibra cuando te ha dicho pija, no me digas que no, ¿eh? ¡Hombre, totalmente! Digo, pero a ver, este tío gil... ¡O se lo hace! Vamos a ver, una cosa. María Eugenia. Una cosa. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma fresquita, muy rica, un daqui tú con simpatía de tu amiga. María Ángeles, te mato. Venga. Adiós. Un besote a las dos. A las dos. Hola, bonitas. Daqui tú. Con Javier.